La Semana Santa no solo es para disfrutar de las diferentes actividades religiosas, también es un tiempo de vacación para muchos salvadoreños, quienes buscan opciones turísticas a nivel nacional para visitar en este periodo. Chalchuapa es uno de los lugares para visitar. La ciudad posee sitios turísticos que son los ideales para visitar en familia y amigos. Las ruinas del Tazumán y Casablanca son uno de los principales atractivos que caracterizan a la ciudad, por poseer historias de nuestros antepasados. Sí, venimos seguido aquí nosotros, porque nos gusta. Yo me gusta venirme a bañar al agua helada, y hemos ido a San Lorenzo, todas esas partes así hemos andado visitando. Porque nosotros, Tazumal, nosotros somos viejitos ya de 80 años, y nos sentimos solos y salimos así, los dos solitos, ahí andamos para arriba y para abajo. Por otro lado, los amantes de los paisajes naturales, la laguna de Cuscachapa se convierte en una muy buena opción para visitar y disfrutar de las maravillas que la naturaleza nos ofrece. Pero también el balneario El Trapiche resguarda sus aguas cristalinas. Y es donde se lleva a cabo la tradicional lavada de la ropa de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la parroquia Santiago Apóstol, la cual atrae cientos de turistas, pues se cree que dichas aguas quedan bendecidas. Es que la verdad es que somos católicos y nos gusta participar todo el trayecto donde traen las batallas las señoras a lavar la ropa del Señor. Sí, nosotros invitamos somos. A toda la persona que venga. Que vengan, sí. Es un lugar muy bello. Chalchuapa tiene muchas cosas bonitas. Para Semana Santa usted no puede dejar de visitar Chalchuapa y disfrutar de cada centro turístico que le ofrece la ciudad, así como sus tradicionales procesiones que son únicas a nivel nacional. Con imágenes de Hugo Castañeda, este es un informe de Paola Castro para Punto Noticias de WOW, El Salvador.